se puede grabar y querían tener ¿Cómo está? Otro año más pasando la Nochebuena con los niños de Leganés. Y la verdad que, como siempre, muy agradecida a los miembros del Motoclub del Valle de Leganés, que nos ayudan y siempre son muy sensibles con este tipo de iniciativas. La verdad es que es un día en el que la gente está un poco a la cena y se olvidan de los que están malitos, y yo creo que se ayuda con la presencia, y los niños están encantados, ahora tienen un teatrito y bueno, está muy bien. Bueno, el motero es solidario y lo demuestra mucho más en estas iniciativas, y muy agradecidos, la verdad. Estamos aquí otro año más para traer unos regalitos a los niños que les toca un día como hoy, Nochebuena, estar ingresados. Y bueno, este es el cuarto año que se hace. Esto empezó a hacerlo Luis, que fue el que organizó el motoclub, ya en 2011. Promovió eso, lo de venir aquí con las motos a saludar a los niños, tener un detalle con ellos, y hemos estado colaborando con el ayuntamiento durante estos cuatro años. La cabalgata el día 5, que como sabéis, una vez que aterrizan sus majestades, nos venimos aquí al hospital. Los primeros de todos son los niños enfermos del municipio. El primer ratito lo pasamos con ellos y luego la cabalgata, que este año además va a tener muchas, muchas, muchas sorpresas, especialmente en la llegada de sus majestades a Plaza Mayor. Así que si podéis, vecinos, ir a ver el recorrido y llegar a la llegada al balcón, ahí prometemos un buen momento que vais a pasar. Mucha felicidad, felices fiestas, buena noche a todos con vuestras familias, y vamos a mantener el espíritu y la magia con los reyes, ¿vale? Un beso a todos. ¡Muah!